tal, chicos? Vamos a grabar un informe de Walking Dead. Es un escenario que nos hemos inventado, pero que es de la, o sea, es de la historia de Walking Dead real. Lo que pasa que es un escenario que no existe en el reglamento de Mantic, de la historia de Rick. Y lo hemos querido hacer porque es un episodio que, joder, pues que mola un montón en el cómic y queríamos jugarlo, ya que tenemos las miniaturas y tal. Pues queríamos, vamos a ir añadiendo de vez en cuando algún escenario que veamos que la historia se queda un poco colgada del reglamento oficial, vamos a inventarnos nosotros. Pero que no influirá tampoco en el desarrollo de la campaña, no sé. Es un escenario para meter, los frikis de... para friquear más, ¿vale? Es el escenario cuando Rick y Glenn se encuentran, se conocen la primera vez y Glenn le rescata a Rick de la horda de zombies de Atlanta y le enseña un camino para huir al campamento de este es un gato, ¿vale? El campamento de Atlanta, del exterior. Bueno, para esta ocasión encima nos hemos currado una escenografía que está bastante chula porque, bueno, les hemos hecho, como veis aquí, les hemos hecho incluso pósters, ¿vale? El Midnight Riders, para los que hayáis jugado al Left 4 Dead, esto es un homenaje a Left 4 Dead, ¿eh? El concierto de los Midnight Riders. Hemos impreso papelitos en plan como de pósters, periódicos tirados en el suelo. Luego hemos hecho que los edificios tengan así como, como que estén arruinados, viejos. Aquí tenemos muy, muy currado el techo y demás. Los hemos hecho con cartón pluma y con algunos materiales más. Aquí tenemos la escalera, que ahora explicaremos de qué trata todo este escenario. ¿Vale? Todo lleno de pintaditas, detalles, pósters y demás. Bueno, nos hemos hecho para este escenario una caja de pizza, aquí alguien ha estado comiendo pizza aquí arriba. Bueno, como veis, el escenario lo que va a consistir es que Glenn y Rick, ¿vale?, están huyendo de esta tupa de zombies, bueno, gigantesca. Más bien, Rick está solo hasta que encuentre a Glenn. Bueno, sí, que básicamente van a tener que salir de aquí por patas porque les está persiguiendo una buena horda de zombies. Y se supone, supuestamente, si viésemos desde el cielo, todo habría hordas de zombies por todas las calles y la única posibilidad es subirse a alguna azotea y empezar a escapar por ahí. Entonces nuestros supervivientes van a tener que hacer este caminito, ¿vale? Van a tener que subir por esta escalera, van a tener que saltar, ahora veremos cómo saltan, y van a tener que bajar por esta escalera a su vez y escapar de los zombies que haya. Tendrán que irse por este extremo hacia el campito, ¿vale? Bueno, ya hemos dicho que no va a tener consecuencias realmente en la campaña, pero vamos a echarles unas risas a ver qué ocurre y vamos a ver si llegasen o no. Es un what if. ¿Qué pasaría si...? Hombre, llegarán. Van a llegar. Preparaos para el informe, chicos. El nivel es nivel medio, el nivel de actividad, zombie. Porque claro, todo tranquilo ya no está, porque ya los zombies están jaleaditos. Nivel bajo, ya se ha superado el nivel bajo, porque los zombies ya les han visto. Y Rick ya ha pegado tiros al aire, que ya Glenn le ha echado la bronquita. Porque Glenn le ha dicho, tío, no metas ruido, porque los zombies vas a despertar a toda la ciudad. Entonces ya vamos a poner lo que empezamos en nivel medio. Y a ver qué tal resuelven esta situación, ¿vale? Así que Berta va a empezar, va a llevar, Berta va a ser la encargada de a ver qué ocurre. Aquí tienes tus cartas. Madre mía. Y qué presión. Rick lleva su pistola, Rick lleva su hacha, ¿vale? Y ya está, pues empieza la batalla. Vamos a empezar. Muy bien. Vamos a empezar. Vale, pues vamos allá. Tenemos aquí unos cuantos zombicitos que ya están acercándose a ellos. La horda gigante por detrás, o sea que no se pueden perder mucho tiempo, tienen que darse prisa y tienen que llegar a estas escaleras, ¿vale? Bueno, pues ahora empieza el escenario y cuéntanos tus dudas, a ver. A ver, Glenn tiene una regla especial que hace que sea escurridizo, entonces él se puede zafar básicamente los zombies. Y luego tiene otra regla especial, que es que también tiras un chequeo y puedes hacer que sus
te iba a decir corridas, sus carreras no hagan ruido. Hombre, ¿vale? A lo mejor sus carreras tampoco hacen ruido. No lo sabemos, eso todavía de momento nos ha encontrado con magias y no lo sabemos. pues eso, entonces no sé si directamente correr a lo loco, pero claro, al pobre Rick no le voy a dejar solo. Vamos a arriesgarnos y vamos a ir en sigilo y vamos a intentar cargarnos a este señor, porque la zona mortal, perdón, por todo el... Estaría bien que me acercaras. Hay un tsunami aquí. Vale, si me quedara aquí no me pegaría este señor. La tupa zombies que tienes detrás no es con la fina, Ya, o sea, yo iría ya rápido dando tiros y... sí, dando tiros y que me venga todo eso detrás. Bueno. Como loco, lo que... No. Tienes dos acciones. Yo voy a ir andando hasta aquí y voy a meterle hostias a este señor. ¿Y con Glenn? Y con Glenn, pues... Pues al mismo, ¿no? Y así vas apoyando. Venga, ¿no? Sí. Bueno, me he flipado mucho, ¿no? No, sí, llegaba. Vale. Vale. Perfecto. Pues ahora empiezo la mandanguita. Ahora, bueno, ahora vienen las zonas de zonas mortales. Sí. De los zombies y los eventos. Voy. A ver qué eventos ocurren. Bueno, pues ahora acercamos a los zombies a la zona mortal. A ver. Tenemos que hacer un chequeo. Ese sí que entra Rick. Entra, sí. Y. Seguro que con Rick no quieres disparar ni hacer nada. Has quemado con la. Es que claro, disparar ahora es posible. A lo mejor puedes bajar la calma, la tensión con Rick. Mira a ver qué puedes hacer con Rick. A ver. Tenemos habilidad de líder. Instructor de tiro. No, pero esto afecta a las pistolas. Instructor de tiro dice que los tiradores aliados a 6 pulgadas o menos de Rick pueden volver a tirar los dados en sus tiradas de ataque a distancia si están usando una pistola. Uh-huh. Pero como aquí este señor Glenn no tiene pistola, pues nos daría un poco igual. Vale. Y luego tiene el liderazgo inspirador, que al principio de su activación Rick puede renunciar a una de sus acciones para dársela a un aliado en su zona mortal que no haya sido activado todavía. Uh-huh. Ya, o sea, que demasiado tarde. Que Glenn podía haber tenido 3 acciones. Sí, vale. Básicamente, pero bueno. Vamos a decir que... Este no entra, pues ya está. Pues ya está. Pues ala, y ahora sacamos un evento, saca el eventito. Vamos a ver qué nos toca. No, esto es el caminante, no, esto no es un evento. Ahí. Alarma, permanece en juego. De todos los niveles, no escoge coches. Un coche o similar, si no hay coches. Dicho coche, a ser posible, debe tener supervivientes al menos escudadas. No. Cambia, porque como no hay coches ni similar, vamos a dejar que no hay coches. Pasamos. A ver si no nos sale lo mismo. Todo tranquilo y nivel bajo. Estamos nivel medio. Al igual que en nivel bajo, adicionalmente tira un dado negro porque el caminante es derribado. Si sale das, no hay caminantes derribados. Si no hay caminantes derribados, el nivel de amenaza aumenta en 1. Vale, pues. Así que hasta aquí. Empezamos en medio, así que sube el nivel medio. ¿Estamos dónde? Medio. Aquí. Sí, pues es nivel medio. Ahí, más 1. Y ese número de caminantes elegibles hace tirando a azul y ese es el número de... ¡Uy, mi madre! 2 caminantes. ¿Se mueven hacia...? Vamos a poner de esta horda que se mueva un poquito hacia el caminante más cerca. Hacia el superviviente más cerca, ¿no? Se mueven cojeando siempre. Perdón, la regla entera de cojear. Hasta aquí, sí. Y pongamos a este señor... aquí. Comer cerebro. Ay, 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 la señorita de la limpieza. La hordita. Qué miedito me dan. Vale. Vale, pues... O sea, hostias. Me he tirado una cosa. Pues nada, saca el combate, o sea, a luchar. Ahí estamos. A ver. Ay. Pues vamos a empezar. Tenemos pues... el arma... Hay 2 zombies en el combate. Entonces te daría... tenemos de melee un dado blanco y el hacha de Rick lo que le añade es otro dado blanco a las tiradas de ataque de melee. Sí. Pues venga, tira. Tira los dos dados blancos, no hay rojos. Vamos a tirarlos así para que se vea bien. Vale. Vale, y dame los rojos. Que son 2 zombies y otro más. Vale. Gana Rick. Así que ganas por 1, alguien se cae al suelo. No ha habido impacto interno, o sea que se caen solo los 2. Vale, estáis libres. Muy bien. Vale. Ok. La siguiente acción. Siguiente. ¿Y subiríamos esto? No, ahora hay que ver si los zombies. Una de melee. No, hay que ver si los zombies derribados se levantan o no al final del turno. Cierto. Sí, y se aumenta uno el melee de tensión. Ya, te lo he dicho.
Vale, vamos a ver si los zombies se levantan. Con cada dado negro, con la chapa se reincorpora. Vamos a ver, este señor. No, nada. Y el otro. No, vale, siguen en el suelo, te han dado tregua. Pasamos al siguiente turno otra vez. Siguiente fase de acción. Pues, pues a ver qué haces. Recuerda, la juego, le disparo. Tienes pipas. Pasa que se te van a acercar los zombies otra vez. Ya, ese es el problema, que además si causo ruido, el más cercano se va a ir a por él, ¿no? Todos los más cercanos, tú, porque es tu multo. Todos no, a 10. No, no me parece bien. Es todos a 10 pulgadas. Venga, haz locuras, mete un tiro ahí. ¡Bum! ¿A quién? ¿A este señor? O a las que tienes detrás, no sé, o... Sí, venga, va, voy a hacer una cosa, voy a disparar a una de las de detrás, porque si se me acercan estos y total, voy a tener que pasar igual. Pues eso, venga, dale caña. Bueno, pues entonces disparo uno blanco. Y añade uno azul a las tiradas de ataque a distancia. ¿A por quién vas? Voy a por la señora rubia, que me ha caído un poco mal. Venga. Pues le vuelas la chola, ¡pum! Madre mía, pobre mujer. Ha muerto este zombi. ¡Chao! Vale, pero has causado tumulto. O sea, tumulto. Entonces, sí, ahora coge toda la regla de tumulto, entera la regla, toda la regla entera son 10 pulgadas. ¡Madre! O sea, cada zombie a 10 pulgadas se cojea. Ojo, ¿eh? ¿Y se llegan hasta aquí? No, cojean. Ah, cojear, vale. Pues... Primero mide todos los que se mueven. Pues mira. Es toda la regla. Ya te digo yo... Toda la regla. Que todos. Vale, o sea, digamos que todo ese bloque... Vamos a empezar por esta de aquí, que es la más pues cercana. Esta se mete. Y luego vamos a ir acercando a estos... ¿Hasta dónde es? Está Glenn diciéndole ¡no dispares! ¿Pero qué haces? ¡Loco! Ahí. ¡Loco de la vida! Ahí. Aquí. Madre mía, la que has liado, Rick. Pero por favor, Rick, todavía no te ha entrado en la cabeza que no... No se puede ir como un sheriff. Es Rick de la temporada 1, aún no sabía esas cosas. Es todavía un sheriff. Los sheriffs tienen aquí un gatillo fácil. Todo, todo, acércalo ya, ya está. Y bien, vale. Y bueno, y este señor también. Y este señor se acerca. Bueno, a, o sea, de hecho, cogeando. Hello, ¿sabes? Sí, no, se te va a tirar toda la ciudad encima. ¿Este se traba al estar uno? No, eso, o sea, es como que si no estuviese. O sea, se acerca, perdón, este es. Cojeando entero, se llega ya. Y... Hop, y ese va a cojear. Este señor igual. Y se va a meter. Aquí. Joder, madre mía, ahí, ¿eh? Pero y Glenn, Dios, porque... Y en la zona mortal se os va a meter ahora, ¿eh? Muy pues bien. Nada, esto es lo que tiene disparar un arma en una ciudad llena de zombies. Chicos, no hagáis esto jamás. O sea, si estáis en un apocalipsis zombie, por favor, evitad usar armas. Vale, pues ahora viene la fase de zonas mortales, que ya un poco... No, pues realmente no nos pilla nada. No, y esa de ahí, esta de aquí, la de atrás, esa. ¿Cuál? Esta. Ah, sí, hombre, sí, esta sí. A Glenn se le mete. Hop. Hola. Muy bien. Pues nada, puede que ni pasemos a las escaleras. No, por favor. Vamos a empezar a... Venga, no. Primero, evento. Evento. Vamos allá. Esto creo que no se nos puede... No, no hay árboles, señores. Errantes. Mm-hmm. Nivel medio. Uh-huh. Ah, y sube el... por el disparo se sube uno más. Vale, pues en nivel medio cada jugador tira un dado azul y mueve ese número de caminantes elegibles en la dirección que escoja. Pues tira un dado azul y a ver qué ocurre. Esperemos que no sean muchos. Dos caminantes, pues nada, pues dos caminantes se mueven. Vamos a mover a aquellos zombie, para no meterte más caña. Venga, vamos a ver de esta calle. Es un poco hardcore, ¿no? No sales viva. Pues aquí este y esta, por ejemplo. Vale. Ok, han más. Dicho, ¿qué es esto? Pues ya hay que empezar a zurrarse. Venga, pues coge dados. Melee. ¿Cuántos zombies hay en melee? Hay dos. Vale, hay ahora dos, esto es lo que yo no hay sé. Dos a por Rick y dos a por Glenn. Eso. Sí. Estos dos a por Rick y estos venga, dos a por Glenn. Venga, por pues haz el de Rick. El de Rick eran dos blancos. Dos blancos y si en alguno hay un asterisco... Que lo va a ver. ¡No! Vale, o sea, Rick ha banqueado. Rick se ha puesto nervioso. Uy, Rick. Hostia. Rick. Te acabo de quitar dos vidas, Rick. Joder, Rick. Vale, pero bueno, no estás infectado. Qué gracia. Y ahora Glenn. Y ahora marcamos a. O sea, de Glenn. Voy a marcar los mordiscos a las heridas. Vale.
Ponme la herida, please. No, pero esto no son heridas, esto son activaciones. Esta, sí. Ahí. Esta. Vale. Pues ha pasado a tener 6 vidas, a tener 4. Es que Rick, tío. Has manqueado un poco, Rick. Es que, macho. Vale. Tienes dos manos. Y ahora con Glenn. Glenn tiene uno rojo y uno rojo. No, porque al empezar una melee que incluya a Glenn, vale, puedes tirar, si sale. Pues tira al lado negro. Si sale chapa, te quitas del combate. Pues mira. Se quita del combate, Glenn, se ha alejado. Te pones una pulgada. Se pone una pulgada de distancia de todos los enemigos, o sea, claro, aquí. Aléjate del zombie ese. No, no, para atrás. Aquí. No, hacia atrás. ¿Hacia allá? Sí, claro. Ah, pues yo pensaba que era... No, pero una pulgada, no 20. Coño, no puedo medir más. A ojos, una pulgada. Ahí. Vale. Vale. Una pulgada de tus enemigos. O sea, Glenn se ha escabullido. Empujón de la fuerza. Se ha escabullido. No ha llegado a luchar. Y la ha dejado todo el marrón a... aquí a mi colega. Bueno, pero ahora mismo estáis sueltos en combate, o sea... ¿vale? Vale. Se ha llevado bocados, pero estáis sueltos. Bien, ahora... pues nada, que ver si se levantan los zombies. Tirar a esto con la chapa. Se levanta este, a ver. ¿No? No se levanta, y el otro sí, sí se levanta. Joder, qué majete, ¿eh? A una pulgada de Rick, vale. Le gusta. Pues Rick, no vuelvas a disparar tu arma. Jodidos, ¿eh? A lo mejor ya. Porque ahora a ver por dónde pasamos. Ahora le tengo que meter sí activación. O sí a melees. Sí, sí, ya. Pues voy a ir aquí. No me queda otra. O hago esto y le rodeo. También claro, es una opción. Es una opción. Creo que voy a hacer eso. Porque tampoco me conviene estar metiéndome aquí con tres personajes. Puedo ir en sigilo atravesando esto. ¿Verdad? Pero por las zonas mortales yo correría ya, ¿eh? No, hombre, porque aquí me llega de la zona mortal. Sí. Es el tema, así, ¿no? Sí, sí. Espantosamente, además. Sí. Me cago en mi vida. Yo correría y... me la ya, y... bueno, va. Vamos a ver. Estaba ahí. Pues correr. Pues un poco más. Puedes correr hacia aquí. Hombre, puedo ahora hacer este trozo, claro, que es el que me queda. Exacto. Vale. Entonces ahora, ahora como has corrido, el zombie más cercano... uno, el más cercano, se te acercaría. El más cercano de ahora. Sí, el más cercano de ahora. Que sería este, entiendo. Mirado. Sí, porque este está... Cojeando. Esto. ¿Vale? Este está a 3. Pues sí, ese se te va a meter. Sí, sí. Pues ese señor calvo se te va a meter. No, te iba a decir que era el profesor de mates, pero no. Vale, ya has activado ya a Rick. Y has hecho una acción. Sí. Ahora podrías también disparar, pero no sé si vas a liarlo. No, hombre, no. Otra no, vez, no, parda. No somos tan. Bueno, a lo mejor quieres ayudar a Glenn y matas a ese zombie de ahí, por ejemplo. Glenn está un poco putecho, ¿no? Ya, pero no puedo matar ahora a nadie. O sea, no me puedo acercar ahí. No, pues ya te han pillado en combate encima, no claro, puedes hacer nada. O sea, vale, Glenn tiene que correr y punto. Mira, cada vez que Glenn corre, tira un dado negro y si sale la chapa, no causa ruido. Pues vamos a intentar hacer lo mismo que ha hecho Rick, pero... tira la chapa. Bueno, no, primero vamos a correr, ¿no? Y luego ya se ve si se hace ruido. Otro lado. Aquí. Pero no puedes pasar por ese huequecillo. ¿Por aquí? De la esquina, ¿no? ¿Por aquí? Claro. Bueno, venga, vamos a decir que es escurridizo y que entonces puede pasar. Por aquí. Uy, sube también la regla, please. No, más atrás. Correr es esto. Vale, ha corrido un poco más. Está ahí. Y ahora tira una chapa. Con la chapa que hecho, si ha corrido al correr Glenn. Que se ha metido una buena carrerita. Pues la cogea y se lo va a meter. Oh, Glenn. Pero bueno. Glenn es bastante bueno con lo de escabullirse. O sea, tiene 50% de posibilidades de que no le hagan daño. Es bastante bueno. Confío en él. Bastante bueno es. Un tío. Es ágil. Atleta. Un Assassin's Creed. Vale. Bueno, pues entonces pues venga, ahora sobre... primero áreas mortales, las zonas mortales. Áreas mortales. Nada. No llega. Nada, yo aquí tampoco. No llega. Evento. Eventito. Apetito insaciable. Lo primero, más uno en amenaza, que por cierto antes no sé si iremos subiendo. Sí, sí, iremos subiendo. Vale. Más uno en amenaza. ¿Suelo? Hay melee, sí. Más una amenaza, ya está. Nivel... y más una amenaza aparte de la carta. Mm. O sea, hay un melee, sí, y más una. Entonces ya estamos en nivel alto. Estamos en nivel alto ya. Nivel alto, igual que nivel medio, adicionalmente. En nivel medio, cada jugador tira un dado azul y mueve ese número de caminantes elegibles, o sea, como antes. Vamos a tirarlo. Uno. Y
y aparte todos los caminantes derribados se incorporan. O sea, se incorporaría que este tipo y ya está, no hay más. Y un zombie se mueve adicionalmente. Que tú lo quieras. Pues vamos a hacer un... Vale, me da el punky. Vamos a ver el punky. Hacia la escalerita y hacia allí. Hombre, hacia él. Claro. Ahí estamos. Bueno. Esto parece que no, pero mira, aquí esta tiene una pinta de tener hambre, verás. Vale. Mele. Mele. Vamos con Rick. Rick, a ver si Rick no banquea esta vez. Estaría bien. Es que está un poco nervioso, piénsalo. Acaba de conocer a un chaval. Ya se la ha subido. Y un zombie. Ya está. Se derriba. Vale, bueno, muere. Y a nuestro amigo Glenn. Tira la chapa negra a ver si te sale la chapa. Escurridizo. No es escurridizo. Cagada. Pues entonces es un melee rojo contra un melee rojo. O sea, Glenn es como un zombie. Básicamente. Empate. Pues nada, en caso de empate, el zombie se cae al suelo. Siempre. Es como que le empujas. Vale. Así que. Final de turno, tira la chapa por los zombies caídos. No, nada. Y el otro. Nada. No, vale, estás teniendo suerte. Ahora tenemos que ir hacia la escalera, chicos. Recordad que tenemos que subir a este edificio para poder escapar, porque no hay otra salida. Así que vamos a ir corriendo. Corremos, ¿no? ¿Por qué vamos a andar cuando podemos correr? Vamos a correr hasta aquí. Vale, entonces el más cercano justo se acercaría a Rick. El más cercano es este señor. Muele. Bueno, se traba. ¿Y Glenn? Y Glenn va a intentar también correr para allá. ¿Vale? Y como tiene lo del ruido, pues veremos. Las hostias también ayuda a Rick, por si acaso. Exacto, pero vamos a ver si. ¿Has corrido? Sí. Pues tira la chapa sigiloso al pasar. Vale. No hace esta ruido. Vez no hace ruido, así que hemos tenido suerte de que no se nos mete aquí la rubia. Venga, pues zonas mortales. Empezamos con las zonas mortales. Nada. No hay nadie que esté cerca. Nada. Y que... evento. Y el evento. Más uno, se acerca, la tormenta. Estamos en este nivel. Medio. Aumenta el nivel de amenaza en uno. Que aparte. Y a meter por la melee otro. Y aparte. Ya lo hemos hecho. No. Vale. En uno es. Ah, vale, ya lo hemos hecho. Después revela dos cartas de evento y aplicarás una a una. Pues tenemos esta, que es fuego. De repente hay un incendio. Si no hay marcadores de fuego en el juego, el jugador con la iniciativa tiene que escoger un elemento de escenografía inflamable y colocarle un marcador. Cambiará ese evento porque ese evento nada. Pandemonium. Todos los jugadores mueven todos los caminantes elegibles en la dirección que escojan. Después, dos dados azules caminantes entran en el juego. Extra. Este vale, pues tira los dos azules, a ver qué pasa. Entran dos zombies. Sí, pero eso es después de mover tú los... Sí, hay que mover todos los zombies, todos cojean hacia los supervivientes, venga. Vamos a cojear. Hazte con todos. Bueno, después del pandemonium se ha montado, pues eso, una locura total. O sea, mirad, si pensabais que iban a pasar sin problemas, horda de zombies, os equivocabais. Se ha juntado aquí. O sea, más vale que suban. O sea, más vale que suban, pero ya. Bueno, y nos queda otro evento. Ay, hay que sacar otro, ¿verdad? Pues bonito. Falsa calma. Los gemidos aumentan. Aumenta el nivel de amenaza en 2. Pues ya, que se va a poner casi el máximo. Madre de Dios. Nada. Al máximo, o sea, menos mal que ya van a subir por las escaleras, amigos. Vale, entonces ahora... peleas. Ahora... No me queda otra porque estoy trabada en combate con estas gentes. Pues Rick ha tenido suerte, está trabado solo con uno y Glenn con otro. El punky. Pues venga, empieza con Rick. Rick. Muy Rick, buena. Rick, no sé, ¿eh? ¿Y yo con uno? Bueno, nah. Va. Vale, pero no ha habido impacto craneal, o sea, así que a esta se va. Chica... A tomar una pulgada de Rick. O sea, lejos, una pulgada. Ahí. Vale. Vale, y Glenn, tira el dado negro para zafarse, a ver si perfecto. Se va. No se quita, así que tiene que luchar. Mele. Contra el Punky. Un dado rojo, contra un dado rojo, empate, en caso de empate se cae el zombie para atrás. Así que están libres, pero por nada. Bueno, la ha cogido de la pierna prácticamente. Vale. Aunque, una cosa, ¿aquí iríamos quitando vida? No, porque no estamos vivos. Vale.
No está mordido Rick. Bien, pues está un poco ahí, dice uno. Vale, entonces. Vamos a subir al edificio. Venga. No sé cómo lo vamos a hacer, igual, ¿no? Pues también. Igual, pues la distancia de... Vamos a correr ya, ¿qué más da, pues no? Corren, pero como los zombies son idiotas y no suben. Pues vamos a ver, se han librado. Rick se queda aquí. Tic, 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 Rick subiría. Glenn debería haber subido primero, realmente. Glenn, tic, tic, subiría, ya estará arriba. Bueno, a ver, entonces ya están aquí arriba. La situación es la siguiente. La situación es la siguiente, ¿vale? El nivel de amenaza está a lo más alto del todo. O sea, están los zombies como caníbales con hambre. Han olido la sangre, se han comido al caballo y están persiguiendo a estos supervivientes. Pero ahora van a tener que, claro, todas estas calles, a ver, no tenemos tanto zombie ahora mismo, pero está todo infestado de zombies. O sea, no quieren arriesgarse. Tienen que salir por este extremo de la mesa. O sea, por aquí ya llegarían al campamento de Atlanta. Entonces, van a tener que saltar por aquí, así, como Indiana Jones. Y van a tener que bajar por estas escaleras a tiempo para que no se les eche encima toda la horda de zombies que viene por aquí. Vamos a hacer una cosa, Rick da una habilidad. No, a ver, un momento. No, es que como hemos visto que esto al bajar va a estar a tope y estamos en el último nivel... En amenaza nivel... máxima, Rick puede dar una habilidad extra a un aliado que es una acción extra. Entonces, bueno, nada, que Glenn y él van a intentar bajar la amenaza a un punto, así que venga, tira. Sí, entonces voy a... El negro, si sale chapa, baja un punto. O sea, esta es la de Rick y otra la de Glenn. Baja otro punto. ¿Vale? Y ahora, ya han sido dos acciones, a Glenn le quedan otras dos, porque ha sido una gratis, y a Rick le queda una. Vale, pues... debería ir Glenn antes, ¿no? Que... No sé, cómo veas. Para saltar de aquí a aquí es nada, es hasta que saquemos una chapa de policía. Si sale la chapa de policía, salta. Si no, te metes unos tíos y pierdes una herida. O ya directamente nada, saltamos. Corran, ya está. Correr o ya saltamos. Corre y salta ya. Pero tira la chapa. Pues... ya está. ¿Qué era? Que si. Chapa, salta. No chapa, se pierde una herida. Glenn, pierde una herida. Bueno, no, salta, pero que sea. Salta, pero pierde una herida. ¿Dónde están? Está la carta de Glenn. Vale, pierde una heridita. Y Rick igual. A ver. ¿Y cómo lo marcas tú? 3, 4 al 3. Vale. Y ahora tiro por Rick. O sea que Glenn ya tiene 3 heridas. Y Rick también pierde Rick otra herida. Hostia. Considerable. O sea que a Rick le quedan ya 3. Ya la cosa va poco ahí. Vale. Y nada más, y ya vamos a ponerlos que bajen ya, porque va a estar haciendo acciones. ¡Corre! Vale, vamos a ponerles ahí, ya ponerles abajo ya. Pum, y que empiecen el siguiente turno abajo ya ahí. Vale. Pues nada, empieza ya el turno de activaciones. Recordemos que tienen que salir por la esquina de aquí. A ver si llegan, a ver si salen. Intentamos correr. A ver quién empieza a activar. Pues qué más da. Rick, o sea, Glenn, por ejemplo. ¿Vas a ir por allí? Sí. Te ataca. Ya, pero es que por aquí me arriesgo a ir corriendo por aquí, que haga ruido y me la líe parda, ¿no? No sé cómo veas. Bueno, no, yo voy a intentar ir por aquí. Se te va a acercar algún zombie, te van a trabar y... ¿Que no? No me acercarías a la de zombies, ¿eh? Correr hacia acá y tiro para que... Para saber si hago ruido. Con chapa negra, espera. Chapa negra es que no. Chapa no causa ruido. Sí, wow, causa ruido, o sea que el más cercano. El más cercano te, es este. Se te pegaría. Entiendo. Bueno, pégale ya. Coge hasta esto. Vale. Ah, no es el profe de mates. Vale, y ahora Rick tiene dos acciones. Rick va a ir con él aquí para intentar quitárselo de encima, ¿no? Corriendo. Aunque no va a llegar. Mierda. ¿Qué podemos hacer? Es que correr hacia aquí, sinceramente, lo veo un suicidio. No, no. Acá es más suicidio. Voy a correr también. Estos dos zombies. Voy a correr aquí y voy a pegar a este. Vale. Como tú veas. La vida de tus héroes está en riesgo. Aunque correr no sé si me compensa. Voy a ir en sigilo. ¿Para qué voy a correr? Puedo ir en sigilo. Vale. Pues... ¿Y el disparo? No vas a disparar. No. Estamos locos, no.
Vale, pues a hostias, venga. No, evento. Evento, es verdad. Y zonas mortales también tengo que ver. Sí, pero no, no hay ninguna zona mortal. ¿Seguro? ¿Este no? No. Evento. Más dos de amenaza. Pues nada, todo lo que has hecho de bajándola, no la bajas. Da igual, pero no puedo hacer nada. Nivel alto. Es igual que nivel medio, o sea... Tira dos dados azules. Esos dados azules se mueven los caminantes. Antes no hemos metido los caminantes que teníamos que haber metido, pero bueno, vale, extras. Vale. Cuatro zombies. Entran en juego. O sea, hay que meter cuatro zombies más. De esos. Vale, perfecto. ¿Y qué más? Y luego mueve esos caminantes hacia el superviviente más cercano. Vale, pues vamos a decir que entran... Y se levantan los que están... Vamos a decir que entra... Hacia... Vamos a decir que entra un zombie por cada lateral. Para hacerlo un poco más random. Uno, otro, otro y otro por aquí, por la callecita esta, ¿vale? Y hay que moverlos en esa dirección. Cogiendo. Pues uy, se le mete. Hello. Esta es la que has metido, ¿no? Sí. Tienes una buena peña de zombies. Lo sé. Y... que he dicho ahí, los derribados se levantaban, pero como no hay derribados, pues... Vale, pues combate. Intenta pirarte con Glenn, tirando la chapita, te libras. Te libras, a una pulgada, aléjalo. Ah, sí, ojillo. Vale, y Rick no tiene para zafarse, Rick tiene que tirar. Rick va... Dos dados blancos contra uno rojo, pasa un rojo. Vamos a tirar, bien. Bueno, gana Rick, así que ¿tumba? Está liberado. Siguiente turno. Pues vamos a seguir corriendo, ¿no? Ah, no, tira la chapa a ver si se levanta el zombie. Se levanta. Yo creo que voy a seguir andando para acá porque vale, vale. Voy a hacer, ¿sabes? Y, vale. Pero voy a ir andando, ¿vale? Porque lo de correr. Yo correría con sigilo. O sea, y me la juego. Intentar si me sale. Por aquí, ¿no? Cruzamos. Por aquí, ¿qué más da? Se me da mucho. Si es que por esa esquina. Ah, vale, pues venga. Vamos a ver si he hecho ruido. Si has hecho ruido, así que el más cercano se te mete. Op, se te mete este. Vale. Y Rick. Y Rick, pues vamos a intentar correr igual. Lo que pasa es que se me va a meter este hombre en la zona mortal. Vamos a intentar echarlo hacia atrás. Vale, se te mete este. ¿Has hecho ruido? No, no, si no es la zona, es que es por el ruido. Ah, bueno, es verdad. Vale, vale. Evento. Evento. Uy, esto. Bueno, no sé si esta es una. No, es un caminante. Sin descanso. Estamos en nivel alto. Otros dos entran en juegos a otros lados de estos. Y tira. Todos los derribados se incorporan. ¡Hala! Nos entran cinco, nada más y nada menos. Cinco zombies. Bueno, hemos metido cinco zombies. Uno, por uno entra por aquí. Otro por entra aquí. Por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Y el quinto, pues. Tira. Te lo pongo yo, que soy malo y decido. No seas hijo de puta. Lo pongo por aquí. Eres muy cruel. Bueno, pues eso ya está, porque no dice nada de que se muevan, ¿no? No, solamente eso y que los derribados vale. Se levantan. Okay. ¿Hay que subir un nivel? No. No, pero se sube por el melee, pero ya está al tope de todo, o sea que sí, no se puede subir. La parte de todo ya explota, ya. Vale, pues empieza por Glenn, a ver si se zafa. Glenn. Chapa. No se zafa, o sea, madre combate. Mía, pobre hombre. Combaterán. Un dado rojo tú, un dado yo. Vale. Nada. Sí. Gana, se cae el suelo. Y ahora y Rick. Gana Rick, ya está. Es que, vamos, la mandaba a Pernambuco. Vale. Siguiente turno. No, tira chapas por este y chapa por otro. ¿Dónde está la? Se levanta. Se levanta. Vale. Pues. Seguimos. Una corre. Follow the leader. Por aquí tiene que salir, sí. ¿No? Te casi sale. Casi, pero no. Y Rick. Y Rick. Bueno, y hay que mirar si se hace ruido. Ojo. Sí. No, sí, o sea, sí ha hecho ruido. Hace ruido, con lo o sea, cual, esta señora... La vieja lesbiana... Cojeando... Sí, llega perfectamente. Mete. ¡Hola! Bueno, está un poco de espaldas, diría yo. Se ha saltado hasta el salto. Y está Rick. Y Rick...
Grimes. Va con Cecilito. ¿Qué coño va con Cecilito? Correr. Va corriendito porque dice, a mí que me deja el chino este solo. Correr. Y este señor que está cerca. ¿Qué es? Que no vamos a decir quién es, pero... Vale, pues... Vale. Evento. Evento. Se acerca la tormenta. Aumenta el nivel de amenaza en uno y después revela dos cartas de evento y aplica las una a una. Así que vamos. La misma. Joder. Pues nada, otras dos. Ha dado azul y mueve ese número de caminantes elegibles a la elección de escojas. Por los más cercanos. Dos. Pues esta tipa. Que se le va a meter casi. Y esta otra. Que yo. Sí, esta se le mete a Rick. Vale. Y nos quedan otras dos cartas, entonces. Quedaría otra. Sí. No, otras dos, sí. Porque la del primero eran sacar. Ya, ya. Nivel alto. Tirar un dado azul y mover la cantidad de zombies al. Pues. Venga, dos zombies, los más cercanos. Madre mía. Claro. Señor, escaparse este casi llega. Pero... Escaparse de esta ciudad es duro. Y este es el siguiente, ¿no? Sí. Entiendo. ¡Hala! ¿Y alguna más? ¿Alguna carta más? Sí, una más, ¿no? No se escapan de la ciudad. Nos quedaría una carta más de evento. No, ya está. ¿Ya está? Sí. MLE. MLE. Son dos zombies contra Rick. O sea, yo tiro esto y tú tiras... Tres dados. Uy, pero te mordí. No, pero me ganas tú. Vale, se caen al suelo los zombies. Este. Y este se caen al suelo. Y ahora Rain. Con la chapa se quita encima el zombie. Ah, siento. No, nada, no combate. Este. Nada. Ganas. Echamos. Op. Vale. Ya está, a ver si levantarlos, a ver si tira negro con este. No, ese. No, y el de Len. No, qué coño, has tenido los topis. Y... Ya es correr. Ya Glenn se piraría de la mesa. Uop, y ya Rick también Rick, se pira. ¿Dónde está? Rick. También se pira. ¡Uey! Han sobrevivido. Han sobrevivido al escenario especial. Vale, pues Glenn se ha pirado con... Este tenía tres heridas y Rick con... Tres heridas también, casi no lo cuentan. Les han jodido un poco, ¿eh? Por poquito. Se han agarrado ahí de la pierna. Han dejado atrás a Atlanta, ahora van a llegar al campamento. Y si queréis ver lo que ocurre... Seguid al canal porque... likes, etcétera. Y comentarnos a ver qué os ha parecido. Porque en el siguiente capítulo ya Rick va a conocer o va a reencontrarse con su familia. Nah. ¡Papá! Vale. Chao, chicos.